Oigan, muchachos, muchas gracias por esta bella sorpresa y verdaderamente disfrutar la vida junto conmigo, porque esta vida definitivamente se vive con todos los compañeros de viaje que Dios nos regala. A pesar de las carencias, a pesar de lo que nos suceda, todos somos compañeros de viaje. Y qué triste sería la vida sin amigos, sin conocidos, sin toda la gente que habita este planeta. ¿Verdad? Claro que sí. Es importante estar con la gente que nos quiere y que queremos y disfrutar estos momentos, de eso se trata la vida. Y sobre todo decirlo, porque qué importante es decir cuánto le amamos, cuánto le queremos a todo mundo, porque hoy en día, familia, este mundo de lo que carece y de adolece es precisamente de amor. Entonces no nos limitemos a expresar cuánto le amamos a la gente. Por eso yo siempre le digo a usted, familia, le amo y es sincero. Ese amor lo siento y esa gratitud me la llevaré hasta el último de mis días por el hecho de coincidir y de diosidir a través de esta maravillosa cámara todas las mañanas. Y eso es un regalo de Dios. Entonces gracias, 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 muchachos, por festejar este cumpleaños. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. Muchachos, entrenle con fe al bailazo, como dijera Piporro. Está bien delicioso. Me dicen que dónde va a ser la fiesta. No, muchachos, ya mis 60 años, ya fiesta. Ay, no, por favor. 62. No, no parece. Fíjense, yo siempre me preguntan, Jerónimo, ¿y cuántos años tienen? Yo les digo, yo cumplí 38. Me dicen, ¿de veras? Sí, le digo, pero hace 20 años que los cumplí, ¿verdad? Entonces, no dije ninguna mentira, pero a final de cuentas, y yo les voy a decir algo, díganme si no es cierto, no son los años que tengamos. Mi madre siempre dice, no estaré joven por fuera, pero por mi espíritu está totalmente joven, porque eso es la vejez. Cuando ya no tenemos ilusiones, es que morimos. Mientras tengamos ilusiones y a Dios con nosotros, no nos falta nada. Familia, gracias, gracias por existir en nuestras vidas. Muchachos, muchas gracias a la producción, a todo mundo, a los camarógrafos, a Samuel. Mira, hasta que se le hizo una sonrisa en la boca a Samuel. Ah, pásale, Samuel, que te quieren conocer. ¡Ah! Ese es Samuel, sí, señor. Él es el que me hace los ojos bizcos. Cada que usted me ve que estoy presionado, él es, familia. Te queremos, Samuel, y a todos los muchachos, verdaderamente les amamos. Familia, gracias por existir en nuestras vidas. Les espero en una emisión más de La Cocina con Jerónimo. Bendiciones, muchachos. Y échenos la música, por favor.